América! ¡Llegó el viernes! No voy a decir qué lindo, porque todos los días son lindos, pero aquí estamos cerrando la semana con esta noche espectacular donde tendremos sentencia, duelo y eliminación. Tercera pareja que va a quedar eliminada en la ronda Street Pop. Estarán bailando las últimas tres parejas. Matías Ale y Sabrina Ravelli, que se casan y van a estar bailando. Mimi Pons va a estar bailando y acá. Y Laura Fidalgo va a cerrar la ronda de Street Pop. Además, vamos a revelar el voto secreto de la señora Moria Kazán y vamos a saber cuáles son los sentenciados. ¿Serán tres o más? Vamos a saber de acuerdo al voto secreto. Señores, hoy tenemos un programón y hoy es el último día de no mediar nada de, no sé, que pase algo raro, en que el oso Arturo está acá en el programa, por lo menos en esta primera etapa del oso. No llego a entender mucho esta música así medio como triste. Yo para nada estoy triste, al contrario, yo digo, yupi, estamos contentos. Gracias a Dios, se despide, sí, se despide. Se despide, sí, lárguenlo su lastre, por Dios. Tipo que te está mangando, es como tener un pibe todo el día, te está mangando, guita, guita. No viene por amor, acá nosotros necesitamos amor, 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 ¿entendés? Tipo que no tiene personalidad. Que viene a la Argentina y se tatúa los dos brazos para parecerse a mí. Un tipo violento. Me hace acordar a Delía. Le falta negar el holocausto. Desastre usted. Lamentable. Bochorno. Hay muchos muñecos argentinos, nacionales y populares que quieren estar. Que buscan un lugar acá en el programa. El oso Arturo, que se vaya. Que se vaya. No sé si se va el domingo o el lunes, estamos viendo. Pero no hay guita, no. Hoy van a venir, ¿usted quiere cobrar hoy? No hay guita hoy. Bueno, señores, hoy en este último día de la semana, ayer, por decisión de la gente, La Liebre, por decisión de la gente, La Liebre está dentro de los finalistas. Perdón, La Cebra, no la... Claro, me confundí de bicho. No. La Cebra... La Cebra, bueno, me equivoqué, no se puede equivocar uno. Uno dice, bueno, tiene que estar... Le pido una cosa, Arturo, no se acerque a Juanita, que es mi hija, por favor, no se acerque. No, la verdad que... Bueno, ya está, listo, gracias, ¿eh? Muy bien, me encanta que... Juanita lo quiere a usted, es la única de la familia que lo... Toda la familia lo quiere, el único que no lo quiero soy yo, pero bueno. Hasta ahora están... Para estar en el programa, para reemplazar a Arturo, son finalistas. Monchito, que es el oso hormiguero. Horrible. Y La Cebra. No la queremos tampoco. Nacionales, populares, cobran en pesos. Olvídate, no tenemos que andar pidiendo autorización a la FIP para girarle dólares. No, estos son. Pero él es... Dígame, está el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Mire, ¿no es verdad, Gustavo? ¿Cómo le va, maestro? ¿A quién vino a ver? No, vine a ver la despedida, si es la última y no le pagan, se tiene que ir el hombre. Pero ¿no es mejor usted como político importante de la Argentina tener un bicho popular y nacional y no un tipo que se vaya a Miami a llevar las divisas? Si se va el oso, queda La Cebra. Está bien, ya lo decidimos. Voy por la cebra, perfecto. Si no, que se quede el oso. Perfecto, no, La Cebra la tenemos y por dos mangos. Perfecto, hasta gratis, te diría, gracias, Gustavo. La Cebra, te digo, por lo que hablamos con La Cebra, en ningún momento hizo así, ningún gesto. Al contrario, hacía así. No, es laburo. Todo el tiempo agradecida. La saludás a La Cebra y te hace... ¡No! Y te agradece. Este tipo los... Mira, los saludás a él y ¿qué te hace? ¿Cómo le va, Arturo? Mire lo que hace. Pero tiene que alimentar a los hoyitos. ¿Cómo le está contento de estar acá en el programa gratis? ¿Eh? Sí, perfecto. Sí, todo el tiempo así. Bueno, señores, hoy cinco muñecos. Uno vamos a saber, a elegir de acuerdo a la foto. Ustedes van a elegir, ayer eligieron a La Cebra y hoy vamos a ver cuál es el muñeco que va a reemplazar a Arturo. Tiene que tener movilidad, tiene que tener gracia, no como Arturo. ¿Entiendes? Tiene que tener carisma. Señores, vamos a elegirlo rápidamente, pero antes vamos a presentar... Podría votar el jurado hoy también, ¿eh? Señores, vamos a presentar a nuestro excelentísimo jurado.
En este viernes ellos van a decidir cuáles son los sentenciados y cuáles van al teléfono en la noche de hoy. Ah, mirá que cómo ha venido, por Dios, el día de hoy. Secretaria ejecutiva tremenda, ¿eh? Sí. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Cuidado, ¿eh? Nacha, Julia. Hoy vestida espectacular, viene del Parque Leloir. ¿Cuándo un asado allá, señores? Voto secreto fuerte. El aplauso para la señora Moria Casada. ¡Te quiero ver, Moria! ¡Cada vez más linda! Ese vestido naranja de Sique. No voy a decir que es de Scioli, pero bueno, sí, podría ser tranquilamente o no, señores. Fuerte el aplauso. ¡Que venga para la señora Soledad Silveira! ¡Venga, Soledad, venga! Solita. Y el hombre del moño, el periodista número uno del mundo del espectáculo. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Molino. Señores, los cinco muñecos nacionales y populares que hoy buscan su lugar para quedarse acá en el programa. ¿Ya llegaron? Arturo, que ya se despide en la Argentina. A ver, va a entrar, el primero que va a bailar es el León. El León que busca su lugar. Adelante el León, por favor. ¿Es nuevo? Señores, son todos nuevos, son cinco. Mirá, ponele un rock and roll y va a bailar. No le pegue. ¡No! ¡No! Pero no le pegue a los muñecos. Señores. Pero un poco, Arturo. Adelante, no le pegue. A ver, baile un rock and roll el León. A ver, música, vamos. No. Mirá. Tremendo, pero no lo agarre. No, claro. Es el rey de la selva. Bueno, el León no estuvo mal, el León, pero. Arturo, León. Señores, el segundo. No. Arturo. ¿Sabe que está loco? Pero hay chido. El rey bueno, León. El León va a estar. Vamos a ver si el León es está o no está. A ver, te juro, me siento en Game of Thrones en un momento. Vuela las cabezas. Voló la cabeza del León. Señores, el segundo que va a bailar es una liebre. Adelante la liebre, por favor. No, espere. No, que baile la liebre, baile la liebre. Que es la mascota del club de voleibol de un 3, vea. Muy bien. Muy bueno. Gracias a la liebre, gracias. Un aplauso para la liebre. Señores, gracias, liebre. Ahora viene Rocky, que es una mascota del club de obras de básquetbol. Mira, pase Rocky. Este es grosso. Ah, bueno. Mirá, rock and roll, baila Rocky, mirá. Ah, este me gusta, ¿eh? Encontramos movilidad, mirá. No le... Está muy bien, ¿eh? Este es muy... Mire, ¿a qué no hace usted eso? Ah, bueno. Son como vos. Me encanta Rock. Capo, Rocky. Me encanta tatuado. Bien, Rocky, gracias, maestro. Señores, se va Rocky. Déjenlo. Señores, ahora viene un cóndor. Venga el cóndor, por favor. No, ya se está peleando. Mirá, este tiene mucha onda, ¿eh? Mirá, este era la ex mascota de la selección argentina. Baila un rock and roll. No le pele. Baile, mira, abre las piernas, mire cómo hace. Mira cómo abre las piernas, mira. Este me gusta. Y ahí mira. Tiene movilidades. Pues, señores, después, el último es un chancho. Atención. Gracias, maestro. Capo. Señores, y el último es un chancho. Adelante. Que venga. Este más tranquilo. Señores, adelante el chancho que va a bailar. Chancho, baile ahí, chancho. ¡Está loco! ¡Mira, el mejor de todos! No, 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 la
cabeza no, la cabeza no. No, no, la cabeza no, Arturo, Arturo. Arturo. La cabeza. Está buenísimo este. No, no. Le arrancó una. No puede. ¡Una oreja! Le arrancó una oreja. No, no sea tan. Guárdalo. ¡Oh, Arturo, no! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Le van a agarrar todos los muñecos! ¡Arturo! Pero no vale. No vale. Señores, basta. Sí. No le haga eso. Bueno, no. Después vamos a elegir cuál es el muñeco, ustedes van a decir. ¿Cuál es el muñeco que va a acompañar? Falta uno. Señores, después lo vamos a ver. Bueno, señores, vamos a. Me quedé con la oreja del chancho. Lo dejó. Señores, la oreja del chancho. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Son